Ahora hablaremos de una cinta con engendros malignos. Y lesbianas. Escenas de acción mal coreografiadas y completamente mejorables. Y lesbianas. Dos familias enfrentadas por miles de años. Y lesbianas. Efectos especiales muy lamentables y realizados con un presupuesto demasiado recortado. Y lesbianas. Personajes estereotipados hasta más no poder. Y lesbianas. Amor lésbico, engendros demoníacos y acción. ¿Qué más quieres? Esta historia tiene dos familias opuestas, los chupadores de sangre y los cazadores de engendros. Aquí no solo hay vampiros, hay de todo tipo de bichos raros. Ambas familias tienen una hija adolescente que está en edad de hacer su primera muerte. La vampira para alimentarse por primera vez de una persona, y para la morena es como su examen final. Lamberse un bicho y demostrar que está preparada para el empleo familiar. Nuestra Juliet, blanca, rica, bonita, y cuyos únicos problemas son existenciales, despierta tras un sueño mojado. Toma la extremadamente difícil y casi imposible tarea de elegir lo que se pondrá. Vemos las pastillas de sangre que la mantienen, ya que ella aún no ha probado sangre tibia de algún asalariado chopo. Llegó el momento en el que las pastillas no le hacen nada y necesita sí o sí sangre de alguna persona, pero como ella es una chupadora buena, no quiere decirle a los padres porque ellos la obligarán a chuparse a alguien, y si es un asalariado que gana el sueldo mínimo, tal vez hasta una úlcera estomacal le provoque a la pobre. Entonces llegó la hermana, que está como le da su maldita gana. Ella la mira mucho, aunque no sé por qué. Si es una asesina sin piedad y ella está en contra de matar. Llegó su amigo. Llegó el maricón. Llegó el maricón. Llegó el maricón. Que supuestamente es popular y el capitán del equipo. Lo que me hace preguntarme, ¿qué deporte practican en la escuela? ¿Modelaje o fútbol? Porque este tipo está total y completamente partido. Es una loca. La vaina es que él la lleva a la escuela. Ella nos cuenta que salieron por un mes antes de ella saber que al moreno se le mojaba la canoa y a ella le gustaba tijeretear. Entonces le dan uno de sus deseos intensos de chuparse uno, pero se toma la pastilla y se controla. Nos dan una vista de la escuela, gente fingiendo que lee, gente fingiendo que juega y gente fingiendo que viene de una clase de deportes. El Gatorade le invita a una fiesta. Mientras comen, ella observa a Galiope, o sea, la morena que está loca por comerse sus fluidos vaginales, no sus sangre, creo. El homo le dice que vaya a hablarle, pero a ella le da miedo. Más tarde, mientras camina y habla con el pajarraco, tropieza con la morena y aprovecha para invitarla a la fiesta. Y se dan par de miradas de quiero tortillar. Tiene una clase con la morena. Al terminar, trata de alcanzarla, pero al salir no la ve por ningún lado. Pero sí ve una sospechosa pulsera de plata pura que le hace daño al levantarla. Va al baño y nos muestra sus lesbianos colmillos. Pero los oculta. De vuelta a casa, la madre le pregunta que si ya empezaron las pesadillas, que si se está sintiendo mal, que si ya tiene ganas de lamberse a alguien, pero ella lo niega. La progenitora se va y ella empieza a tener una fantasía lésbica con la morena. Antes de ir a la fiesta, los padres le dicen que saben que las pastillas no son efectivas, que ella debe lamberse a alguien e iniciar así su ciclo de chupadora. Pero ella le dice que eso está mal, pero ellos alegan que igual llegará el momento en el que no controle su impulso y lo hará por más que no quiera. La madre teme que se lamba a alguien enfrente de todos y los cazadores, que ellos saben que están en todos lados, vayan tras ellos. Llega la hermana y se la lleva para darle otro discurso para motivarla para que ella se chupe un pendejo. Tiene el extraño hobby de coleccionar documentos de identidad de la gente que ella se come. La vaina es que le dice que llorará sangre, le dolerá la garganta, cabeza y todo va a ser peor, hasta que pierde el control. Le aconseja que se lamba a la morena, pero Juliet no quiere. En la fiesta ella ve a Galiope y la morena a ella. ¡Qué romántico! Empiezan a jugar la botella, no les toca, pero igual el moreno hace trampa. Se toman un vaso de agua fingiendo que es alcohol y se van a la cocina. La tímida toma la iniciativa . Entonces se pone caliente esta vaina. Ahora sí viene lo chido. Diablos, señorita. Esta noche me voy a manosear. Pero la muerde. Hasta siempre, morena.
Volvemos atrás, antes de que se lamban a Galiope. Vuelve a hacer ejercicio, conocemos a su madre, mujer negra genérica. Se viste, va a la escuela, hay una voz en off, explica que se mudan constantemente, que están ahí para reventar engendros como vampiros, zombies y otros. Que su familia piensa que aún ella no está lista para lamberse su primer bicho y la subestiman. Que trabajan para una especie de organización secreta que tiene como fin acabar con todo tipo de abortos, llamada la Orden. Conocemos a sus hermanos, negro genérico 1, sin lentes, y negro genérico 2, con lentes. La vaina es que ellos van de cacería porque la Orden, la organización que los manda a hacer cacerías, les puso una misión. No quieren llevar a la morena, pero después sí, llegan al cementerio. Una vez ahí se arman y la morena trata de hacer lo mismo, pero ellos no la dejan. Le dicen que su trabajo será vigilar e informarles a los negros genéricos de cualquier fenómeno que vea. Ambos negros despacharon su primera defecio cuando eran niños. Tenía 14 años cuando empezó. Y ella aún no se lambe ninguno. Van tras los abortos, pero la morena sube al árbol y empieza la matanza de necrófagos. Pero Galiope baja a unirse al desmadre. Pero termina siendo salvada. En la casa se reparten roles, ella estudiante, negro genérico sin lentes en un gimnasio y el otro negro analista independiente, lo que sea que signifique eso. Más tarde habla con su amiga S y recuerda cuando la blanquita la invitó a la fiesta. Bueno, en realidad tuvo que ser una visión del futuro porque eso aún no pasa, porque Juliet la mordió, pero aún no la muerde y la fiesta es el mismo día de la invitación. Pero qué importa, somos idiotas y ellos lo saben. Nos muestran el momento en el que se tropezaron cuando la blanquita se fue. Dejó una de las píldoras de sangre, por eso Galiope dejó el brazalete de plata para verificar que Juliet era una chupasangre. Y esto nos lleva al momento en el que la blanquita le clava los dientes. Solo hay tres reglas para tu primer muerte. Tranquila. Concéntrate. Prepárate. La tercera ley de Newton. ¡Esta perra está loca! Igual y opuesta. Y así termina la película. En realidad no termina ahí y no es una película, sino una serie. Este es el primer capítulo, está en Netflix y se llama La Primera Muerte. Si veo que este video recibe por lo menos 50.000 vistas, resumo todos los capítulos restantes en un solo video. Pero sabemos que eso no pasará.